¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día miércoles 23 de agosto del año 2017. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. ¿Qué te pasa? Yo no estoy corrido. Ahí me gustó el plano. ¿Me despeiné? Sí, un poquito, por la moto. La moto, ¿sí? ¿Te acuerdas? Bueno, tenemos mucha información para compartir. Bueno, hoy toda la mañana actualizando la página web hubo mucha información en las últimas horas, así que está totalmente actualizada la página. Vamos a ir compartiendo a lo largo de este noticiero algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la seguridad y policiales que ocurrieron en las últimas horas. Pero antes que nada, don Víctor iba a decir. Se está acordando de mí, Víctor. Don Federico Ayuela. ¿Vamos con las vías de contacto? Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-1550-5569-11. Tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias Primera Edición. Twitter, @SolorzanoRodri, @SemActualidad. Nuestro canal de YouTube es Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad. La página web es www.semanarioactualidad.com.ar, que está que arde, y la el mail contactosemanario@gmail.com. Hoy vamos a utilizar mucho lo que tiene que ver con Semanario Actualidad porque tenemos mucha información para compartir. Pero antes, decime cómo va a estar el clima. ¿Llueve, Federico? ¿Eh? Mire usted, para hoy la mínima 14, la máxima 22. ¿Y a qué hora comienzan las lluvias entonces? 14:30 de mañana comienzan las lluvias. Para mañana lluvia, jueves 17 la mínima, 24 la máxima. El viernes lluvia, dice Federico, 12 la mínima, 22 la máxima. El sábado baja la mínima, 9, baja la máxima, 19 y va a estar nublado. Va a salir un poco el solcito. El domingo con 14 la mínima, 19 la máxima. Ahí te estoy pasando una foto. Ya te tienen que estar llegando, Federico. Porque no es muy largo el trayecto de acá hasta allá. No, te la paso por WhatsApp, pero bueno, estamos a 5 metros. ¿Llegaron ya? Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos el día de hoy. Tiene que ver con un operativo que se realizó en la tarde de ayer en General Rodríguez, específicamente en el barrio Pico Rojo, que está casi lindante con Moreno, allí a la vera de la ruta 24. La policía de la provincia de Buenos Aires, la delegación Moreno General Rodríguez de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, llevó adelante un operativo que terminó con el secuestro de casi 60 kilos de marihuana. Y tenemos las imágenes del operativo realizado por la policía en el día de ayer. La información que hemos consultado a través de varias fuentes indican que un ciudadano de nacionalidad paraguaya que estaba afincado en la zona del barrio Pico Rojo de General Rodríguez llevaba adelante la comercialización de estupefacientes, pero no al menudeo, sino ya en cantidades importantes. Y en este caso, el operativo que comenzó cerca de las 6 de la tarde del día de ayer y que venía con un seguimiento de hace un par de días, pudo determinar que este individuo comercializaba estupefacientes y en momentos que estaba con un comprador, pero con un comprador de volumen, porque estaba con unos 5 o 6 kilos, unos 5 o 6 ladrillos adentro de esa bolsa negra que veíamos recién, se la estaba por vender a este individuo que estaba en un vehículo, pero que no pudo ser atrapado por la policía, pero sí quien tenía la gran cantidad de drogas, porque estaba ahí a un par de metros nada más del lugar donde se estaba llevando adelante la transacción. Estamos hablando de que este individuo tenía su vivienda, donde acopiaba la droga, en el barrio Pico Rojo, específicamente en la intersección de las calles Acevedo y Alicante, del mencionado barrio de General Rodríguez. Cuando la policía lo comenzó a correr, porque fue a pie en la persecución, este tipo se descartó de una bolsa negra, como vemos ahí, que esa bolsa que vemos al costado, que tendría unos 5 o 6 panes o ladrillos de marihuana, peso aproximado de cada uno, un kilo.
Cuando vio que se acercaba la policía, lo arrojó a un campo e ingresó en la vivienda. Y en la vivienda, con un allanamiento de emergencia que está contemplado en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación Moreno General Rodríguez, ingresaron tras de él. Y allí, una vez que lo esposaron, procedieron a revisar la finca y encontraron lo que faltaba de los ladrillos. Se calcula que, no, se calcula no, el peso aproximado fueron 59 kilos, gramos más, gramos menos, de marihuana. Este individuo que fue detenido por la policía, ahí en Semanario de Actualidad, si tenés la página abierta, vas a ver en la portada la foto del detenido. Este sujeto de nacionalidad paraguayo, mayor de edad, tenía un pedido de captura por la justicia federal por un delito de similares características, es decir, venta de drogas. Aparentemente esto habría sido en la zona de Capital Federal. Este individuo perseguido por la justicia federal decidió afincarse en la zona de General Rodríguez, donde la policía bonaerense finalmente lo detectó y terminó deteniéndolo. Ahora se encuentra a disposición de la UFI número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. Interviene también el juzgado de garantías número 1 de la doctora Adriana Julián. El operativo también contó con la participación y el apoyo de la policía jurisdiccional, la policía distrital de General Rodríguez, a cargo del comisario Andrés Pitetti, comisario inspector Gabriel Pitetti, y el operativo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Delegación Moreno General Rodríguez estuvo a cargo del comisario Gabriel Schaeffer. Así que un nuevo golpe al narcotráfico. Se vienen sucediendo una cantidad de hechos bastante importantes. Poné las imágenes si querés, Fede, de vuelta. Porque hay que tener en cuenta, y esto ayer lo hablaba con algún funcionario, que la semana pasada, y lo comentábamos en el noticiero, el diario La Nación sacó un título en tapa hablando de la cantidad de homicidios que se produjeron vinculados al narcotráfico en Moreno. Veíamos en imagen que estaba presente el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cuba. La semana pasada el diario La Nación, después a la noche Canal 13 hablando sobre este tema y entrevistando entre ellos a Monseñor Maletti, Fernando Maletti, bueno, y que finalmente ese día jueves terminó también con un operativo de drogas con la detención de Miguelito Contreras, un capo narco de la zona de Lomas de Moreno. Y después varios operativos más que les comentaba en el día de ayer, entre ellos la detención de un sujeto apodado Tonga en el barrio Santa Brígida, y en Moreno Centro un individuo que apodaban el tuerto, y que comercializaba pastillas de ribotril y cocaína. Así que hay varios operativos que se vienen realizando. A ver, uno no cree demasiado en las casualidades, pero lo cierto es que 60 kilos de marihuana aptas para la comercialización al menudeo no es un dato menor. Así que exitoso operativo entonces el día de ayer, 6 de la tarde aproximadamente, en la esquina de Acevedo y Alicante, en el barrio Pico Rojo, allí una vivienda donde secuestraron unos 50 kilos aproximadamente, 51 kilos, y la bolsa que había arrojado este sujeto con los kilos restantes, casi 60 kilos en total. Vamos a cambiar de tema, Federico, ¿te parece? Vamos a hablar sobre el barrio La Gloria. El barrio La Gloria se encuentra lindante con el barrio 25 de Mayo, en la zona norte de Moreno, muy cerca de la toma que tuvo repercusión mediática nacional el año pasado en los campos de la Universidad de Belgrano. Un grupo de vecinos se están organizando, reclamando por su reconocimiento legal para incorporarse, valga la redundancia, legalmente al sistema tributario morenense. Es decir, quieren pagar las tasas y quieren mejoras también para el barrio. Estuvimos allá hablando con Belén Brassel, una de las vecinas que tomó la voz cantante y que nos cuenta qué es lo que necesita en el barrio. En el barrio La Gloria. ¿Existe para la municipalidad el barrio La Gloria? No existe, somos un barrio fantasma. ¿Cuánto hace que y cuántos vecinos viven aquí aproximadamente? Y calcularía que somos más de 10.000 personas que viven en este barrio. Y este barrio se armó hace 5 o 6 años más o menos. ¿Cómo se arma este barrio? En realidad no sabría decirte cómo se armó este barrio, pero sí escuché rumores de que
siempre dicen que se tomó el terreno, cosa que no sé si es cierto. Pero sí, crecimos mucho como barrio, crecimos mucho como vecinos, tratamos de mejorar nuestro lugar de donde vivimos, tratamos de que las calles se arreglen, queremos iluminación. Lo que nosotros queremos es tratar de llegar al intendente, para que seamos reconocidos y que podamos pagar nuestros impuestos y tengamos derecho a donde vivimos. ¿Hoy no pagan impuestos? No estamos pagando porque legalmente no estamos reconocidos por la municipalidad. Somos como terreno baldío. Exactamente, digamos, no tienen partida municipal, no tienen absolutamente nada. No, absolutamente nada. Lo único que estamos pagando ahora es la luz, cosa que nos están cobrando el alumbrado público, y como te das cuenta, no tenemos luz. O sea, vivimos a oscuras. Establecimiento educativo, sala de primeros auxilios. Tenemos salita, que es la salita 25, tenemos la escuela 22, el colegio 23, tenemos el colegio 43, tenemos el jardín 935, que sí, pero no toda la gente de este barrio pueden ingresar a esos establecimientos. Porque están saturados de chicos. Estamos sobrecargados, sinceramente sí, pero es la realidad. Bueno, ¿qué es lo que están necesitando como barrio? Como barrio, precisamente lo que estamos pidiendo ahora es que podamos ser reconocidos, que estamos dispuestos a pagar nuestros impuestos y también estamos dispuestos a colaborar con la municipalidad para que podamos arreglar y levantar este barrio más de lo que ya está levantado. ¿Las trazas de las calles, la mayoría está realizada? Algunas calles principales sí se tiró cascote como para arreglarlo, pero hay otras calles que es inaccesible. ¿Quién arregló las calles? Tengo entendido que esto a calle se arregló en un periodo de votación, como para comprar votos, pero después fuimos olvidados por la municipalidad. Es una calle que, como estamos viendo ahora los vehículos, está siendo muy transitada. Es una calle principal y es una calle que es muy transitada y necesitamos que se arreglen. Lo que nos decía una vecina es que hay aproximadamente 50 cuadras que están incorporadas en este barrio. Exactamente, y podrían ser más, porque no tenemos un censo establecido, si es que por ahí la municipalidad no da ese derecho, quisiéramos que nos censen y entonces estaríamos más seguros de cuántas familias vivimos en este barrio. Ustedes lo que quieren es la regularización dominial para poder empezar a pagar los impuestos e incorporarse legalmente a la vida cotidiana de Moreno. Exactamente. Tenemos, al pagar nuestros impuestos, tenemos los derechos y reclamamos, podemos reclamar el arreglo de calles pagando nuestros impuestos. Necesitamos recolector de basura, cosa que no ingresa a este barrio, porque el recolector de basura pasa solamente en Giraldes. De ahí para este lado no estamos. Y estamos saturados de gente y necesitamos recolector de basura, necesitamos arreglar las calles, queremos que el intendente nos dé una oportunidad, necesitamos seguridad para la gente nuestra que salen a la madrugada a trabajar, para los que regresan a la noche, necesitamos muchas cosas, que nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos si ellos nos dan esa oportunidad. Belén, por último, ¿dónde está ubicado el barrio La Gloria para que el vecino de Moreno se ubique? En realidad, nosotros corresponderíamos a Cuartel Quinto, porque en la municipalidad nos dicen que desde Estrada para el Bajo es Cuartel Quinto y de Estrada para arriba, para 25 de Mayo, es de la localidad de Moreno. ¿Ustedes están pegados al barrio 25 de Mayo? Estamos pegados directamente en el del Inde. Bueno, a ver, las construcciones no son de ahora, ¿eh? No es que los vecinos afincaron hace un año y medio durante la gestión de Walter Festa, digo. En honor a la verdad, hace mucho tiempo que están allí, hasta ahora no se habían podido organizar justamente para reclamar por derechos y también pidiendo que se les atribuya las obligaciones inherentes como contribuyentes del distrito. Digo, me parece que ya vecinos afincados de hace mucho tiempo, es un terreno, es un predio que comenzó con tomas. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, como ocurren en muchas tomas, hay un par de vivos que son los que toman en los terrenos y que posteriormente comienzan un negocio inmobiliario fastuoso porque, a ver, traen a la gente, les cobran por los terrenos y la gente, muchas de ellas necesitadas justamente de un terreno, lo compran.
y hoy se encuentra con esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a ver, algo va a haber que hacer, sin ningún tipo de dudas. La regularización dominial va a ser necesaria para que estos vecinos finalmente se incorporen a la vida cívica completa en Moreno. Me parece que acá tiene que trabajar fuertemente el IDUAR para que estos vecinos del barrio La Gloria puedan regularizar su situación y que de esta manera también puedan convertirse en contribuyentes del distrito con todo lo que esto implica. Digo, también van a demandar, obviamente, obras de infraestructura. Me parece que el camino está dado y que el Estado en su conjunto, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, tienen que ir de la mano para regularizar esta situación. Me parece que hacia allí se puede encontrar una solución para los habitantes de este barrio que ha crecido de manera exponencial. Uno mira el Google Maps y realmente se asombra, el Google Earth, sobre todo con imágenes antiguas, y es impresionante lo que creció en los últimos años. Así que reclaman para ser contribuyentes, reclaman también para que posteriormente puedan hacer valer sus derechos. Vamos a hacer, Federico, si te parece. ¿Te parece? Nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos.
Hace unos 40, 50 años atrás, sobre todo, no digo que ahora no exista, pero ahora es más complejo, si se quiere, el entramado es mucho más complejo en base a la informatización, quise decir, de muchos de los datos. La sustitución de identidad era un problema casi cotidiano que se daba en todos los distritos, sobre todo en el conurbano. Esto fue lo que le pasó a Viviana Scalisa. Algunos la pueden conocer a Viviana Scalisa por su participación en la música. Hoy es solista, pero fue integrante durante muchos años del reconocido grupo de blues y de fusión, las Blanca Blues. Bueno, las Blanca Blues tuvieron un éxito, sobre todo a principios de este siglo, digamos, en el circuito under, eran muy consumidas, sus discografías y también sus shows eran casi masivos, había una importante cantidad de concurrentes, pero estuvo con nosotros hablando sobre la sustitución de identidad, porque Viviana Scalisa nació, entre comillas, en Paso del Rey, en una vivienda de Paso del Rey, entre comillas, porque posteriormente pudo comprobar que su partida de nacimiento era fraguada y que no era hija de quien figuraba en la partida de nacimiento y que ella consideró durante muchos años su mamá biológica y su padre biológico. Justamente ante estas revelaciones, Viviana Scalisa comenzó a buscar su identidad. Hasta el momento no tuvo fortuna, pero sí sabe y sí se ha juntado con personas que han vivido una situación similar. Vamos a compartir el primer tramo de la entrevista con la cantante Viviana Scalisa y la búsqueda de su identidad real. Bueno, lo que pasó fue en el año 62, aquí en la zona, en Paso del Rey, donde se me sustituyó la identidad. Quiero explicar lo que es la identidad sustituida, que no tiene nada que ver con la dictadura. Somos personas que fuimos adoptadas, entre comillas, en forma irregular. O sea, había una partera aquí en la zona. Esto pasa en muchísimos lugares. Yo hablo de lo que me pasó a mí. Está aquí en la zona, llamada Aurora de Cerino, que vendía bebés. Y bueno, yo fui parte de ese mercado que hacía esta mujer aquí en la zona. Que engañaban a los padres o a la madre que tenía, que no había nacido, que falleció. En realidad esas son historias, yo no conozco la mía, esas son historias muy comunes en estos casos de sustitución. O bien que convenzan a alguna chica que va sola a un hospital, que no puede tener ese niño, que esa niña, que es mejor que lo entregue. Entonces venden a esos bebés. Chicas que, no sé, que van a tener familia, les dicen, tu hijo nació muerto, y resultó que no era un niño, sino una niña, que era, ya estaba vendida de antemano. Padres que van con sus hijas embarazadas, que siempre la mujer es estigmatizada, ¿no? No sé ahora si tanto, pero con el tema de ser madre soltera hace muchos años y encima adolescente, era todo un estigma. Entonces también formaban parte los padres de esas chicas embarazadas para entregar a esos bebés. Y bueno, esta mujer trabajó aquí en la zona durante muchísimos años. Nos encontramos vía internet, o sea, poniendo el nombre Aurora de Cerino en internet, empezamos a encontrarnos muchas, casi 10 personas, casi todas mujeres, que estábamos buscando nuestra identidad biológica. Y bueno, coincidimos con este tema de esta partera, que ya está fallecida. Y bueno, seguimos buscando nuestra identidad biológica y seguramente aquí en la zona deben haber quedado madres que han tenido hijos con esta delincuente. Tal vez haya más personas que tengan el nombre de esta mujer en su partida de nacimiento. El pedido sería que si alguien, como dicen en las publicidades que después tienen que ver con abuelas, si tenés dudas sobre tu identidad, mira tu partida de nacimiento, sobre todo aquí en la zona, y fíjate quién fue la partera.
En caso de que sea esta mujer, lo más probable es que tengas la identidad sustituida, que esto se refiere a tener una partida de nacimiento completamente legal, pero con datos totalmente falsos, como es mi caso, donde dice que yo nací en el domicilio de mis padres, que mi madre dio a luz en el domicilio de la calle Zócola 46, en Paso del Rey, cuando mis padres del corazón vivieron toda su vida en Castelar, que es en donde vivo yo desde siempre. Caso, por ejemplo, uno buscando justamente, poniendo en el buscador de Google Aurora de Cerino, aparecen más casos. Por ejemplo, estoy leyendo ahora el de Adriana María Conti, una mujer que nació supuestamente el 5 de marzo de 1959. Digamos, el rango de edad son similares. Viviana Escaliza nació en 1962, como decía, y que también, en este caso, Adriana María Conti cuenta que el certificado de nacimiento también estaba firmado y asentado por Aurora de Cerino. Digo, una situación que evidentemente no escapa y que hay seguramente un rango entre 1955 y 1970, son la mayoría de los casos que se han detectado, que aparentemente esta partera, seguramente algún vecino viejo de Paso del Rey lo tiene presente, no quise decir que sea viejo, sino antiguo. Queda mejor, seguramente tiene presente esta situación. Vamos a compartir el segundo segmento de la entrevista realizada a Viviana Escaliza, contando lo que le toca vivir y la búsqueda de su identidad, una identidad sustituida. El amparo del Estado siempre estuvo para aquellos que eran nietos de las abuelas, hijos de desaparecidos, y cada vez que se menciona la palabra identidad me da un poquito de bronca, ¿no? Que se menciona la palabra identidad, se habla de eso. Cuando yo hablo de identidad sustituida me dicen, ¿pero sos hija de desaparecidos? No, o sea, no me da la edad para hacerlo. Y hay muchas personas que nacieron en el periodo 75-82 que tampoco son hijos o hijas de desaparecidos. Entonces quisiera que se agrande un poco esa palabra. En este momento, aparentemente vamos a ser incluidos e incluidas en la Secretaría de Derechos Humanos. También, me imagino, no sé, que podremos formar parte del Banco de ADN. Hay un mail que está apareciendo, donde supuestamente tenemos que escribir para pedir una entrevista, que no sé de qué se tratará. O sea, no sé cómo funciona esto ni si ya se está llevando a cabo. ¿Pero hasta el momento, después de tanto tiempo? Nada, digamos, o sea, tarda mucho en llegar esto, si es que llegó. Hay que ver qué es, a ver si es más de lo mismo, porque hay muchos grupos de búsqueda, pero que no dejan de ser casi grupos de autoayuda, en donde no hay una punta. Y estas son luchas, si bien las hacemos entre todas las personas que tenemos la identidad sustituida, son luchas individuales, personales, porque cada quien busca, generalmente su madre, generalmente no buscamos padres, no sé por qué motivo buscamos nuestra madre biológica. Ojo con esto, no estamos juzgando a las madres que tuvieron sus niños. No sabemos qué pasó con esas mujeres en estado de indefensión, sea cual fuera el motivo por el cual tuvo que abandonar a su hijo, o porque se lo robaron, o porque estaba en estado de desesperación y lo deja en cualquier lado porque no sabe qué hacer, porque no tiene educación, porque está estigmatizada justamente, porque hay mucho juicio con respecto a esto, ¿no? Cuando encuentran un bebé en algún lado, qué hija de su madre, ¿por qué no lo dejó acá? ¿Por qué es madre desnaturalizada? Y todo ese tipo de cosas. Es una mujer en estado de indefensión. Por eso no juzgamos a nuestras madres del corazón, no es esa la intención. Y también sabemos que tenemos un gran abanico de posibilidades en caso de encontrarlas. O sea, el mejor es que nos esté buscando y nos quiera. Pero también sabemos que esas mujeres pudieron rehacer sus vidas y no querer saber nada con nosotros y con nosotras, ¿no?
Entonces, bueno, estamos a la espera de ver qué pasa y sin juzgar ni a nuestros padres del corazón ni a nuestras madres biológicas. Muy bien. Pero bueno, sabiendo que pudieron haber rehecho sus vidas y no querer tener ya nada que ver con ese pasado que vendríamos a ser. ¿Cómo te ubicas? Nosotras. Alguien que te pueda aportar algún dato, ¿cómo te ubicas? Facebook, Viviana Scaliza. Viviana Scaliza. ¿Cómo va a figurar en el Zócalo? ¿Cómo va a figurar en el Zócalo? Mi correo, viviscaliza, @yahoo.com.ar. De esa manera me pueden llegar a ubicar. Si alguien me está buscando, si alguien sabe algo, si alguien tiene el nombre de la partera Aurora de Cerino en su partida de nacimiento o sabe que nació en la casa de esta mujer, bueno, que se ponga en contacto. Hay una película, un documental que está dirigida por Alejandra Perdomo, que se llama justamente Nacidos Vivos, que veíamos imágenes en la entrevista, imágenes de Inser en la entrevista. No está la película completa, no la pude conseguir realmente, me hubiese gustado verla, como pasa con mucho del cine nacional, me parece que habría que buscarle la vuelta a esto, porque hay muy buenas producciones que uno por ahí quiere verla y no las puede conseguir por ningún lado. Pero más allá de esto, aquellos que tengan algún dato que pueda vincular su nacimiento con Aurora de Cerino, que Cerino con C, que es la partera, que tuvo mucho tiempo en Paso del Rey, o algún vecino que pueda llamar y que nos pueda aportar algún dato. Bueno, están siendo mucha gente, al menos 10 personas, como bien decía Viviana Scaliza, que se pudo juntar ella, que necesitan saber quiénes son sus padres biológicos. Para cerrar una historia de vida, obviamente. No se habla ni siquiera de revinculación, porque posiblemente, como decía Viviana Scaliza en la entrevista, hasta hayan rehecho su vida. Es identidad sustituida, un tema que muy pocas veces se ha hablado aquí en Moreno y que me parece que merece también tener su espacio para aquellos que buscan justamente su realidad biológica. Nos vamos a ir a la pausa, pero justamente Viviana Scaliza estuvo en el magazine Semanario Actualidad y al final de la entrevista nos deleitó con un tema de David Lebón, Hombre de Sangre, de Mala Sangre, un hermoso tema de David Lebón. Con ese tema nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. No te copes mal, déjala. Te trata de encontrar, déjala. Y cuando el tiempo pase por aquí, te das cuenta que no es el fin. Vuelve a mí. Si te da su voz, cántala. Su rostro no se ve, mírala. Te digo lo que sé, por qué seguir. Seguí el tiempo confundida, sí. Vuelve a mí. Yo soy la vida. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí.
internet te comunicas, trabajas, ves videos y escuchas música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. But Supermercados Supercompra. Precios. Calidad. Primeras marcas. Ofertas. Cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados, Supercompra. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Antes de comenzar con las entrevistas que tenemos para este bloque, les comento que hace minutos nada más hubo un accidente sobre la autopista del Oeste a la altura del kilómetro 31 y medio, si no me equivoco, a la altura del puente Graham Bell. Allí, no me anticipes todavía la nota, allí hubo una colisión entre dos vehículos. Hay una reducción del carril izquierdo, mano a Luján, Así que accidente sobre la autopista del Oeste. Bueno, algo anticipaba Federico con las imágenes. El viernes a la noche se llevó adelante una nueva manifestación en reclamo de las denuncias de mala praxis que hay contra las dos clínicas de Moreno, contra la clínica Alcorta y la clínica Mariano Moreno. Comenzó en la Plaza Mariano Moreno, se movilizaron después hasta la clínica Alcorta y finalizaron el reclamo frente a la clínica Mariano Moreno. Vamos a compartir el primer testimonio que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con Patricia Leguizamón, hermana de Mariana Leguizamón, esta mujer que falleció, según denuncia la familia, y parece que la justicia le habría dado la razón, porque ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto, cuando dio a luz a su último bebé, a su último hijo. Y también con Marcelo Wenz, que es esposo de Marcela, una mujer que también falleció en la clínica Mariano Moreno. Vamos a compartir el testimonio durante la manifestación del pasado día viernes. Sí, la verdad que sí, mirá, estuvimos en el Garantía y bueno, la persona que tengo acá en la figurita es el que no le da la detención a la asesina de mi hermana. Así que lo que queremos es que él ponga carta en el asunto y que nos dé la detención de la médica que mató a mi hermana. Este es el secretario de la UFI, de la Fiscalía número 2 de Garantías. Este es el juez de Garantía, Gabriel Castro. ¿Qué les dice? ¿Por qué no libra la orden de detención?
porque dice que ella no está notificada. Como ella entró varias veces, tuvo entrada y salida del país, entonces cree que en algún momento va a volver. Con todas las informaciones que le llevaron la abogada, tanto como el fiscal, le llevaron, pero él dice que ella no está notificada, que no puede pedir el pedido de detención. Es decir, a ver, una ingenuidad absoluta pensar que va a volver. No, es como que sí, obviamente. Ya hace 9 meses que se fue del país, dio de baja todos los impuestos, tarjeta de crédito, créditos en el banco que ha sacado, la FIT hizo un montón de cosas que obviamente, y no volvió más al país. Pero esta persona, el juez Gabriel Castro, no quiere pedir el pedido de detención porque dice que no está notificada. Y ante estas circunstancias, ¿qué van a hacer? Vamos a volver a pedir porque creemos que ya es un capricho, o creemos que la plata que la médica sacó, un crédito en Santander Río, creemos que esa plata fue el juez. Por eso es que él no pide la detención de la médica que mató a mi hermana. Totalmente indignado. Pero por supuesto, ¿sí? ¿Cuánto venimos a esto? Ya va a ser 1 año y medio, estamos y estamos en lo mismo, porque el señor se encapricha y no quiere dar el pedido de detención. Que sería lo que estaría faltando por ahí para elevarla a juicio ya la causa. Claro, es lo único que falta, es lo único que falta. No sabes, el fiscal le mandó un testamento diciéndole todas las pruebas que tenemos como para que la médica no va a volver más al país, y él le pone un párrafo de tres renglones diciéndole que la médica no está notificada, que por eso no puede pedir el pedido de captura. Marcelo, ¿estuvieron reunidas con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante? Sí, fuimos para pedir el cierre de la clínica, porque ya se lo pedimos al intendente, al Ministerio de Salud, se hicieron inspecciones que nunca llegaron al juzgado, supuestamente estaba para cerrar las clínicas y dicen que están atados de manos. No sé si están atados de manos o de bolsillo, pero no, parece que son intocables las clínicas. Acá en Moreno son intocables. Así que vamos a pedirle a las obras sociales que depositan la confianza en estos mataderos y nos mandan a morir, nos obligan a morir en estas clínicas, que tomen cartas en el asunto, porque somos afiliados que estamos pagando para una atención digna y no la tenemos. Y no tenemos respuesta ni del municipio, ni de la fiscalía, no tenemos respuesta de nadie. Ya tocamos todas las puertas habidas y por haber, esto no es político, es apolítico. No queremos queremos una salud digna. Nosotros ya perdimos, estamos pidiendo por el bienestar de todo Moreno, tanto sea en las clínicas como en el hospital, pero parece que la salud no interesa, no le interesa ni al municipio, ni a la fiscalía, ni a los jueces, y menos a las obras sociales. Mientras que sea barata, no importa dónde va el paciente. Los resultados ya los tenemos, muerto tras muerto, tras muerto, tras muerto. Queremos que se termine esto de una vez para siempre. La idea no es que estamos contentos por cerrar una clínica, no. Al contrario, quisiéramos abrir 20 clínicas, pero con un servicio digno, digno de salud para todo Moreno, que creo que nos merecemos. Había varios familiares de víctimas que han denunciado mala praxis, tanto en la clínica Alcorta como en la clínica Mariano Moreno. En este caso vamos a hablar con Carlos Greco, abuelo de Chuli, un nene que falleció en la clínica Alcorta, y también con Susana Irrazábal, que también ha perdido en este caso a su nieto en la clínica Mariano Moreno. Sí, el objetivo principal es ese, es decir, nosotros queremos que para toda la población de Moreno, estas clínicas que dan maltrato con médicos truchos, con recetas truchas firmadas por el director de la clínica a médicos que realmente no tienen la capacidad de atender a la gente y diagnosticarlos mal, queremos que realmente cierren nada más las clínicas. No pretendemos otra cosa, no pretendemos plata, no pretendemos nada. Y le queremos mandar un mensaje a los jueces, a los políticos, a los mismos médicos, a los mismos enfermeros que trabajan ahí, que tomemos un poquito de conciencia entre todos. Porque Chuli ya está, no vuelve, como usted lo dijo. Pero todos tenemos hijos, todos tenemos nietos. Y todos tenemos dolor adentro. Entonces, que tanto los jueces, los fiscales y todos los corruptos que están en la municipalidad, y cada uno sabe a quién le hablo, ¿no, señor? A usted le digo, señor Festa. A ver si se pone un poquito las pilas, porque el pueblo lo votó.
¿Eh? No se puede ser tan hipócrita. Usted estaba escondido atrás, en la oficina de al lado y no dio la cara. ¿Sí? Cuando fueron el otro día no dio la cara. Eso es de cobarde, señor. A veces se pone un poquito las pilas y hace algo por el gobierno, por el pueblo morelense. Susana, los hechos siguen sucediendo y se van sumando, lamentablemente. Lamentablemente es así. Yo no sé qué es lo que están esperando los que se tienen que hacer cargo de esto. A veces nos acusan que la marcha es política. En realidad no está politizada porque nosotros no somos militantes, pero sí debería ser política porque los políticos del distrito de Moreno, tanto el intendente, los concejales y demás, se tendrían que hacer cargo de esta situación y sin embargo se borran, no dan la cara, no hablan del tema, le pregunta qué piensan hacer, no sabe, no contesta, no responde. No sé qué está esperando, que el próximo muerto se lo dejemos en el municipio, se lo dejemos en la puerta del Honorable Consejo de Deliberantes. Estamos pidiendo que se hagan cargo, que resuelvan esta problemática, no por nosotros, por los familiares de víctimas de mala praxis, por todo el pueblo morenense. Nos merecemos un sistema de salud digno y eficiente. Eso es lo que estamos reclamando. Señor Walter Festa, hágase cargo. Señores concejales, sea del partido que sea, háganse cargo. Tomen cartas en el asunto. Dejen de hacerse los distraídos. Eso es lo que estamos pidiendo. Gracias. Y otra cosa más, ¿sí? Que los jueces, los fiscales, dejen de encajonar las causas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el interés que hay detrás de todo esto? ¿Por qué las clínicas son intocables? ¿Por qué las causas no avanzan, están encajonadas? ¿Qué pasa? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué pasa y quién lo va a resolver? Bueno, ahí compartíamos, nos queda una nota que seguramente vamos a estar compartiendo mañana de lamentablemente una nueva víctima, una nueva denuncia de malas praxis, en este caso contra la clínica Mariano Moreno, pero bueno, es un tema de no acabar, evidentemente. No hay una solución política ante las denuncias. Alguna, a ver, con un grado de avance importante, por ejemplo, el caso de Mariana Leguizamón, como contaba su hermana Patricia, ya con suficientes elementos en la causa como para pedir la detención de la médica, que no está en el país, era de un país limítrofe y se fue para su país justamente. Y bueno, me parece que hay que de alguna manera hay que regularizar esta situación, hay que regular por parte del Estado el tema de las clínicas para que no ocurra esto. Digo, me parece que más allá de que por ahí ha generado algún tipo de contratiempo a 30.000 afiliados de PAMI, que me parece que la descomprensión de la clínica Mariano Moreno, que atendía a los 80.000 afiliados de PAMI que hay en Moreno, 30.000 fueron derivados a dos clínicas, a la Noguera de Padua y a la Libertad de Merlo. Me parece que hay que tener una mayor presencia del Estado porque, bueno, las denuncias se suceden y se suceden muchas veces como catarata y algo está pasando, evidentemente. Hay más quejas de la atención que felicitaciones por la buena atención que han tenido, sobre todo cuando se lleva este tipo de notas. Digo, hay muchos comentarios negativos y muy poquitos positivos con respecto a la atención. Vamos a ver si el Estado de una vez por todas se hace cargo de esta situación. Y como les comentaba ayer, tengo que agradecer a Marcelo Wenz que el día de la marcha me hizo un presente, me regaló un mate, así que lo consumimos. Nosotros somos grandes tomadores de mate, así que para Marcelo te agradezco muchísimo la diferencia que ha tenido para nosotros. Vamos con imágenes de algo que ocurrió hoy a la mañana en barrio Puerta de Hierro, Federico. Tiene que ver con un gendarme que fue baleado. Esto ocurrió pasadas las 6 de la mañana en la esquina de los Inmigrantes y Schefeli. Allí un policía federal que se movilizaba en esa moto que vemos tirada allí fue sorprendido por dos delincuentes. Deteneme un cachito esta foto, la foto. Bueno, deja esa. Allí a la altura donde está el patrullero vemos un árbol frondoso, digamos, de grandes dimensiones, no con muchas hojas, pero hay una suerte de matorrales ahí. Bueno, los delincuentes se habrían escondido en ese lugar y habrían aprovechado cuando pasó el gendarme que vestía de civil para intentar robarle la moto. El
oficial de gendarmería se resistió, se generó un tiroteo, al menos 3 detonaciones se escucharon los vecinos. Uno de los impactos de bala recibió el gendarme en su rodilla derecha y fue derivado al hospital Mariano Luciano de la Vega en una ambulancia de la red de emergencias médicas de Moreno. Está fuera de peligro el gendarme, así que, y bueno, no se sabe, los delincuentes se dieron a la fuga, no se sabe si alguno de ellos no quedó herido debido a esta situación. Así que eso es lo que ocurría hoy a la mañana en Barrio Puerta de Hierro, pasadas las 6 de la mañana. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Supermercados Supercompra. Precios, calidad, primeras marcas, ofertas, cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados, Supercompra. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste. Abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación. Implantes, blanqueamiento, estética dental. Profesionales de excelencia. 15 años de experiencia. Emergencias médicas y pediátricas domiciliarias. Todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422. Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Realmente impactante que ocurrió ayer en General Rodríguez. Encontraron el cadáver de una beba recién nacida frente al barrio Fonavi de General Rodríguez. Es el barrio que está al ingreso del casco céntrico de General Rodríguez, a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento. El cadáver de una beba recién nacida fue encontrado frente al barrio Fonavi de General Rodríguez, sobre la calle Patricio Ham, entre Tuyutí y Malvicini. El hallazgo se produjo pasadas las 13:30 horas de este martes 22 de agosto, dentro de una bolsa tipo consorcio, bajo un cesto de residuos. Un muchacho que revolvía basura fue quien encontró el cuerpo y junto a un vecino del lugar dieron aviso a la policía. Una vez arribado el primer móvil, dieron parte al médico forense. El facultativo acreditó el deceso de la criatura y preliminarmente habría señalado que se trataba de una beba recién nacida. La autopsia se está realizando en estos momentos en el cuerpo médico forense General Rodríguez. Tenía cabellos negros y estaba envuelta en una manta floreada con vivos azules. Mayores precisiones se conocerán cuando se realice la operación de autopsia. En un par de horas habría novedades, donde se determinará si murió al nacer o fue abandonada con vida. Tampoco se descarta un homicidio, su aparición aún es un misterio. Se espera recabar testimonios en la zona densamente poblada que permitan individualizar a las desalmadas personas que la abandonaron allí. En las inmediaciones hay cámaras de seguridad que ya fueron consultadas por los investigadores. La causa es instruida por la UFI número 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez, con la asistencia de personal de la Comisaría Primera de General Rodríguez, bajo la dirección del comisario Antonio Salazar. Así que realmente terrible lo que ocurrió ayer en General Rodríguez frente al barrio Fonavi, el hallazgo del cuerpito sin vida de una beba recién nacida. Hay que ser muy hijo de puta, sin ningún tipo de dudas. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Leandro Enialem. Está plena pretemporada, calentando motores para el comienzo del campeonato que se produciría este fin de semana, no,
el próximo. Hoy se sortearía el fixture para ver a quién le toca enfrentar al Lechero en la primera fecha del torneo de Primera C, y también se va a sortear el fixture de la Primera D, que va a tener como protagonista al equipo marrón de las Malvinas, a Atlas. Vamos a compartir en este segmento de nota a Claudio Paz, el arquero de Leandro Enalén, que logró un ascenso este último campeonato y que sostuvo justamente ese logro con sus guantes. Vamos a compartir el testimonio de Claudio Paz. Sí, bastante, bastante duro. La verdad que una pretemporada bastante intensa. Todavía seguimos haciendo trabajo de pretemporada, ¿no? Pero bueno, ya vamos aflojando un poco, así que ya tocamos un poco la pelota también, así que eso bueno, ¿no? Se hacía desear la pelota. Sí, sin duda, estuvimos casi 15 días sin tocar la pelota. Pero bueno, lo lindo empieza a venir ahora, ¿no? Bueno, a los 40 años, ¿cómo se soporta el ritmo? Complicado, complicado, pero lo lindo es que uno viene con muchas ganas y siempre con la ilusión de tratar de hacer las cosas bien de la mejor manera, pero cada vez se sufre menos. Comparado con el año pasado, cuando se preparaban para el campeonato AD, que finalmente los colocó en la Primera C, ¿fue tan intensa? Sí, sí, la verdad que Coqui no tiene medida, no tiene ninguna medida, pero sí, es todo muy intenso. La verdad que se está tomando todo con mucha responsabilidad para lo que se viene, así que nada, creemos que vamos a hacer un buen papel en AC. Bueno, te trajeron un refuerzo, una competencia con jerarquía también. Sí, sin duda, ha recorrido muchos clubes del ascenso, tiene muchísimos partidos, la verdad que es un buen compañero, sin duda que vamos a estar ahí disputando lo que es el arco de Alén, ¿no? La verdad que es un buen refuerzo, es un buen compañero y seguramente vamos a llevarnos muy bien, ¿no? Berro, y el chico se llama Maldonado, ¿verdad? Sí, el chico Maldonado ya viene hace rato trabajando con nosotros, está tomando experiencia, se está poniendo en un buen nivel también, y los tres vamos a estar disputando el arco, ¿no? Flor de profesores tiene el chico Maldonado. Sí, la verdad que sí, Diego, la verdad que nos viene trabajando hace mucho tiempo, la verdad que sin duda que el trabajo es muy bueno, ¿no? Porque terminar el campeonato de la D como lo terminamos, sin duda sin trabajo del entrenador arquero no lo podíamos lograr, ¿no? La verdad que ojalá que este año sigamos de la misma manera. Bueno, a la vuelta de la esquina es el comienzo. Sí, ya queda poco. La verdad que también lo estamos esperando con ansia, ¿no? Que no se estire mucho. También sabíamos que teníamos poco tiempo, pero los partidos amistosos los que hicimos y los que van a venir nos van a hacer corregir muchas cosas para llegar bien afilado a lo que es la primera fecha del campeonato, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Claudio Paz, que hablaba sobre la actualidad del equipo Lechero. Hoy se sortea el fixture de Primera C, se va a saber cuándo y con quién le toca debutar al Lechero de General Rodríguez en su vuelta a la Primera C. Estaba justamente hablando con, bueno, vio que le comentaban recién del accidente sobre la autopista del Oeste, le hablabas en el kilómetro 3150. Bueno, hay un... Acá hay una aclaración, no fue específicamente sobre la autopista del Oeste, sino fue en el kilómetro 32 de la colectora Mano a Luján, altura de la salida de Puente Ñeco. Como le decía, hubo un camión que atropelló a dos ciclistas en este pelotón de ciclistas que vio que van por colectora, digamos, deportistas. Un camión atropelló a dos ciclistas, hay un herido grave y un fallecido en la colectora de la autopista del Oeste. Entonces, kilómetro 32, Mano a Luján, me lo acaban de confirmar. Vamos a ver si tenemos algún dato más. Perfecto, sí. Justamente me están confirmando esto. No hay mayores datos que los que les estoy comentando ahora en el transcurso de la tarde. Si hay más información, se la vamos a estar brindando seguramente a través de nuestra página de Facebook. Pero entonces, kilómetro 32 a la altura del Puente Ñeco, sobre colectora norte de la autopista del Oeste, Mano a Luján, un camión atropelló a dos ciclistas de este pelotón de ciclistas deportistas que se ven habitualmente. Uno falleció a raíz del accidente y el otro está grave, está siendo trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El camión que generó el accidente se dio a la fuga. Esto es información que
en tiempo real. Si hay más ampliación, seguramente a través de Facebook lo vamos a estar haciendo. Fede, ¿vamos con la farmacia de turno? ¿Así nos despedimos? Grupo G, Gato Loncheri, Paso 714, Marengo, Reservistas Argentinos 3657, Donatelli, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, Minetti, Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola, Liolet, Alcorta 300, o 500 dice. 500, ¿no? 500, Paso del Rey. Está bien que mi vista anda bien, pero está como un poquito lejos hoy el monitor. No, no, me estoy midiendo todos los días. Estoy perfecto con el azúcar. No le podemos echar la culpa al azúcar. Puede ser que sea la vejez también. O lo poco que dormí también. Nos vamos a despedir con la presentación de la banda Mirmidón, que estuvo en Semanario Actualidad Magazine rockeándola. Con ellos nos despedimos hasta mañana con mucha más información. Nos quedó mucho en el tintero. Mañana vamos a estar compartiendo. Chau.